Bien, saludo para todos ustedes. Estamos ubicados aquí desde Santa Cecilia de Paquera. Información para todos en directo acá a través de www.miprensacr.com. Juntos somos más. Estamos aquí con una transmisión solicitada los vecinos de la comunidad de Santa Cecilia de Paquera para hablar del tema del camino de esta comunidad. Un tema que vamos a abordar aquí con varios vecinos de esta comunidad que nos han pedido nuestra visita en este día por acá. Voy a comenzar acá con don Marcos Ovares. Ven para acá para poderlo escuchar un poco el tema de ustedes. Sí, claro. Bueno, nosotros lo que pedimos aquí en Santa Cecilia es que se nos arregle la callecita que nos están prometiendo de hace mucho tiempo, y nosotros estamos necesitando el arreglo de la callecita, porque la polvazada que hay acá a nosotros nos hace daños. Tenemos muchos años. Nosotros queremos con humildad y con respeto comunicarles a las entidades que nos pueden ayudar que por favor recuerde que nosotros en Santa Cecilia está tan cerca de Paquera, nosotros lo merecemos. Hemos visto que pues les han bendecido a muchas personas aquí con sus callecitas arregladitas y todo. Y ahí nosotros también queremos que recibir la bendición por parte de las entidades que a nosotros nos pueden favorecer. Vieras que aquí nosotros hemos tenido personas enfermitas que con los años, más de 8 años nosotros tenemos de estar luchando, se puede decir, luchando, sí, para que nos arreglen esta callecita. Y siempre lo hemos hecho con respeto y con humildad, y estamos hasta ahora esperando eso. Entonces, yo pienso que ya es hora, sí, ya es hora. Nosotros vemos que a los alrededores de estas comunidades, pues, como lo dije, han sido bendecidas por una callecita arregladita. Ahorita veo que en el laberinto, un día esto fui, qué bonita que está. Dichosas esas personas que tienen esa suerte. Ya se las han arreglado 2 veces, mientras que nosotros tenemos 8 años de estar luchando. Nosotros lo que queremos decirle es que estamos necesitando esta callecita arreglada. Nosotros tenemos ilusiones. Nosotros queremos ver esta callecita arreglada muy bonita, como la arreglan en otras partes. Por eso es esta reunioncita con el talón que nos favorece con esta entrevista, y muchas gracias a don Rankin. Y decirles que tenemos la fe, viera que yo personalmente y los compañeros que estamos aquí en este momento, tenemos la corazonada de que esta vez vamos a ser bendecidos, sí, con esta callecita. La estamos necesitando y la merecemos. Como les digo, nosotros estamos muy cerca de Paquera. Y hemos visto que a los alrededores les han ayudado. O sea, nosotros pensamos de que también los merecemos la callecita. Y una vez, pues se los digo, por toda la gente de aquí de la Cecilia, que necesitamos, con humildad y respeto le pedimos a esa entidad, por favor, de que nos ayuden con esta carretera. Nosotros queremos que este verano sea ya el último verano de tener esta situación con estos montones de polvo, que es increíble. Es increíble de ver cómo se nos llenan las casas. Esas pobres señoras pasan a tiempo completo limpiando, no hay forma, porque ya las casas están muy pero muy cerca de la calle. Entonces yo creo que, no sé, yo tengo la corazonada que esta entrevista que el señor Don Franklin nos hace va a tener un buen acogido de la parte de la entidad, que nos va a ayudar a nosotros, sí, y con humildad y respeto lo digo, que esperamos esa bendición de parte de ustedes. Queremos que nos ayuden a este pueblo, nos lo merecemos, lo merecemos. Un saludo para Auer Jiménez, dice David Jiménez Grima. Saludo, Franklin, dice. También por aquí comenta Olivares, ¿qué se me hizo por aquí? Osvaldo dice, y eso que Santa Cecilia, San Rafael, es de gente de campo y trabajadores. Es importante eso. Sí, claro. Todos merecemos. Sí. Ok.
Bueno, información para todos ustedes ubicados aquí desde Santa Cecilia de Paquera. Bueno, lo que sabemos, sí, este camino de ambas comunidades, un trayecto de 5 kilómetros, está en proyecto con financiamiento del BID, que un proyecto que ha venido impulsando el Consejo Municipal de Paquera. Sin embargo, el tema se ha venido como atrasando, ¿verdad? Ustedes han estado preguntando, hemos estado preguntando reiteradamente sobre el tema, ¿verdad? Y se ha explicado muchas veces de que el proyecto sí está en firme y que va en camino. Inclusive el día de ayer le preguntamos a Jacob Méndez Rivera sobre el tema y esperamos el día de mañana. Saludo para Arián Córdoba Arce y esposa, no, hija. Y bueno, saludo aquí para el buen amigo también que viene por aquí caminando. Entonces, bueno, lo que decíamos, y mañana, este jueves, esperamos hablar con Ulises González Jiménez, intendente de Paquera, para que nos cuente qué avances ha habido con el tema de este camino. Aquí lo que se va a hacer es un tratamiento, no es pavimento, es un tratamiento superficial de tres capas con emulsión asfáltica, muy parecido a pavimento, ¿verdad?, que se va a hacer aquí de San Rafael o de Santa Cecilia a San Rafael de Paquera, ¿verdad? Eso es lo que ustedes están esperando, y como comentaban por acá, el tema del polvo ha afectado mucho y afecta mucho a gente en condición más vulnerable, ¿verdad? Entonces es importante que la gente conozca este tema, ¿verdad? El proyecto está en camino. Esta ruta sí pertenece al Consejo Municipal de Paquera porque es ruta vecinal, pero hay un proyecto, repito, con el BID que está en proceso y que, bueno, se ha venido como atrasando, ¿verdad? Que esperamos que pronto se dé a cabo para beneficio de ustedes. Como dice Marcos, dice Miriam Villalobos Jiménez, saludos desde Escazú. Como ustedes dicen, es necesario que ojalá esto pronto se lleve a cabo porque está afectando mucho a esta comunidad, Oscar. Marcos, perdón. Sí, claro. La entidad de la que es la municipalidad de Paquera, el Consejo Municipal, nosotros le pedimos al señor Ulises, Yay, que nos ayude, porque ya son ellos los que pueden ayudarnos por medios, ellos tienen los mecanismos, y yo sé que ellos tienen buena voluntad en hacerlo. Entonces, como le digo, pienso que sí nos van a ayudar. Dice Jorge Pérez Villarreal, mientras ese proyecto se ejecute, es obligación del Consejo Municipal o el gobierno local mitigar el daño a la salud pública de los vecinos. Bueno, tiene razón en el sentido que tal vez sí debería haber mantenimiento de parte de la maquinaria de la MUNI, pero recordemos que estaba fuera de servicio la niveladora, estuvo fuera el 31 del mes anterior, de enero hasta casi finales de febrero, pero ya está nuevamente en operación, así que esperemos que pronto se le pueda hacer algo por acá, por lo menos un mantenimiento mientras se pasa un poco esta situación. Sí, claro. Voy a saludar aquí a Ileana, de apellido, ¿me recuerda? Méndez. Bueno, Ileana, bueno, ¿usted qué tiene que decir respecto a eso? Hola, Franco. Yo creo que esta carita ya es muy conocida y tal vez no de buen gusto, quizás por algunos comentarios, que es obvio que uno no lo hace con el fin de que la gente se levante en contra de uno, porque si hay algo, es que yo le insto a mucha gente que venga y pase un instante aquí con nosotros. A usted le consta, don Franco, cuántas veces el día que usted estuvo de visita, la exageración de polvo que entra a nuestras casas. Esto que mi casa es con cielo raso, y yo me pongo a pensar las casas que no tienen cielo raso, que hay adultos mayores, personas con problemas de asma, problemas de salud grandes. Imagínense, si eso yo saco cantidad de polvo dentro de mi casa, ¿cómo cree las casas que no tienen cielo raso? Es que es tierra lo que entra. Entonces, no es un... Ve el polvo. No es un lujo, no estamos pidiendo que sea, lo que estamos pidiendo que no, la gente no piense que es porque a nosotros se nos antoja, que es algo antojadizo, no, antojadizo, es una necesidad. Y no son 8 años, yo recuerdo que creo que anda como más de 15 años que se presentó el recurso de amparo con esa cuneta, desde entonces está presentado el proyecto de esto. De las de los gobiernos anteriores de la municipalidad, de hecho, que este proyecto, desde que estaba Ronnie, este proyecto ya estaba. Imagínense, y de ahí ha pasado de uno, de otro y de otro, y nosotros seguimos tragando polvo.
Iriana, veo que aquí todas las casas están realmente, están cerca de la calle. Eso están hace que cerca. Eso hace que el polvo realmente entre, ¿verdad? Es dentro. Y bueno, uno a veces se siente triste porque las casas de uno a veces se ven como tugurios porque las tiene que tener uno forradas con sarán y con de todo. Yo creo que no es justo que nosotros vivamos esta vida. Qué lindo es salir uno y poderse sentar en el patio uno ahí de la casa, disfrutar una tarde en familia, como lo hacen en otros pueblos, otras familias. Uno no puede darse ese lujo porque termina con el pelo parado, el polvo. No puede disfrutar todo lleno de polvo. Es increíble. Yo por lo menos aquí en mi casa tengo sarán y ayer lavé eso y yo me quedaba asustada. Imagínense cómo está ese sarán, cómo están nuestros pulmones. No es antojadizo, Franklin. Lo que nosotros estamos pidiéndole a la municipalidad es una necesidad, es una necesidad. Y no es que no debemos de andar ahí como suplicándoles, como careciendo, como el chiquito que anda pidiendo un confite. Yo creo que es nuestro derecho como ciudadanos que se nos dé ya esta carretera. No entiendo por qué nos metieron en ese proyecto para estar sufriendo. Yo le hubiera agradecido mejor que ese proyecto se lo hubieran llevado allá para otro hueco y que ya esto nosotros ya hubiéramos terminado. Bueno, saludo para Marjorie Marigal, que dice sería importante la municipalidad pida al CONAVE intervenir la vuelta a los molinos, ruta nacional. Ayer me golpeó un carro. Gracias a Dios fue algo leve, ya que iba a baja velocidad. No hay aceras para caminar ese tramo, dice Marjorie Marigal. Un saludo para Rocío Villalobos. En San Rafael de Paquera, bueno, si los vecinos de San Rafael quieren participar en el programa, en la transmisión, pues nada más nos dicen y vamos con mucho gusto por allá, aquí cerca, ¿verdad? Así que estamos ahí abiertos para la gente que nos pida espacio, con mucho gusto darle el espacio. Como decimos, Liliana, sí conocemos que hay un proyecto, que la municipalidad ha estado, gestionando el proyecto con este proyecto, el BID, que es, ¿verdad? Pero lamentablemente, pues no se ha ejecutado todavía, no se ha realizado, ¿verdad? Pero sí es importante que el Consejo Municipal pues tal vez le dé un mitigue el tema un poquito mientras la gente espera, ¿verdad? Porque de momento sí, la afectación del pueblo es muy grande por acá. Demasiado, demasiado, Frank, demasiado. Es impresionante. Yo estos días a veces yo he hecho algunos en vivo cuando barro mi casa. La gente cree, tal vez es que uno viene y coge el poco de tierra y lo lleva para adentro. Yo he hecho algunos en vivo para que la gente vea de un día para otro la cantidad de polvo que se recoge. Imagínense uno no barriendo 2 días. Se pierden polvo. Mira cómo viene a secar. Viene uno bueno. Bien. Nada más. Este está bueno. Bueno. Es increíble. Y otra de las cosas. Otra de las cosas, don Frankie, vieras que una de las cosas que ya que estamos aquí es un tema que lo voy a retomar, algo que me preocupa mucho por los estudiantes. Bueno, usted puede ver cómo venía ese carro, cómo está esta calle, las piedras, cómo están desueltas. Vea, los carros, yo que llevo a mi hijo a la escuela y cuando van todo ese montón de chiquitos, los carros agarran esas piedras hasta que pasan silbando entre los pies de los niños. Hoy yo me quedé asustada. Yo dije, cuando esa piedra la agarró ese carro, digo yo, porque ellos no van pasan a muy rápido a como venía ese carro. A ellos no les importa arrollarse en un niño, lo que sea. Pero ahorita bajó la velocidad. Ahorita pero vieras hoy, de hecho, que cuando traían hoy a mi hijo a la escuela, me decía doña Nora que casi me lo levanta un carro. ¿Por qué? Porque los carros no bajan la velocidad. Pasó uno para allá y dejó los huilas que no se conocían de polvo y el otro viene a toda la velocidad aquí. Cuando se enfrentó, era que venía la pelota chiquita. Okay. Es impresionante y también es preocupante como padre de familia. Bueno, Diana, como decíamos anteriormente, conocemos este proyecto que está gestionando el Consejo Municipal con recursos del BID. Y vamos a pedir mañana la reacción de la intendencia, si mañana nos atienden, porque los últimos jueves anteriores no hemos podido tener reacción de la intendencia los últimos 2 jueves. Mañana esperemos que sí nos atiendan el Consejo Municipal, porque tenemos muchos temas ahí acumulados y que son importantes para el desarrollo, para el tema de la comunidad. Pero en el caso de ustedes se han acercado al Consejo, ¿qué les han dicho? Nosotros hemos ido a algunas reuniones y un día nos atendió, que fue don Javier López, fue Darío Pelar y fui yo. Fue doña Nuria y doña Raquel. Fuimos ese día
porque nosotros íbamos a que ellos nos atendieran en algo de caminos. Y resulta que no, solamente salió el ingeniero y doña Jenny nos atendió. Lástima, porque yo no sabía, si no hubiera sacado el documento, que en ese momento ellos nos entregaron un documento que solamente pasa a ser un papel más que le ponen a uno en la mano, porque uno se frustra, porque a veces lo siento que es como una burla. Y nos dijeron, el ingeniero dijo, tranquilos, siempre esos proyectos duran 2 años. Y yo casi que le aseguro que ya eso se cumple. Los 2 años, y después de los 2 años ustedes, entre febrero y quizá un poquito más, van a tener ustedes ya empezando a trabajar la maquinaria. Y entonces, no se ve la gente de polvo. Entonces, eso son cosas. Ve allá donde vamos y nadie se pronuncia. Ellos no quieren ya ni siquiera recibirlo a uno, porque nos ponen pero que podían recibir a unos, a otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso yo a veces siento que es como para desanimar a la gente y no seguir. ¿De quién habla usted? El día que fuimos a la reunión, solamente nos dieron campo para 5 personas. Porque iba a ir un grupo grande y al final no los aceptaron. Bueno, es que ahorita el Consejo Municipal tiene suspendidas las audiencias, sí, por el tema de la pandemia. Pero en ese momento sí, solamente nos atendieron a 5 personas, ya, que fuimos. Que fue don Javier, don Darío, y doña Nuria y Raquel. Y yo, ese día, y nos entregaron ese documento y ya yo estoy esperando. Porque en el documento dice que aparentemente ya a partir de este año, inicio de año, empezaba la construcción de la carretera. Y aquí estamos esperando. Bueno, vamos a ver si alguien más quiere hablar. María, usted, venga para acá. Ajá. Estoy con María. María. María Ramírez Vega. Ramírez Vega. Tiene apellido de mi mamá. Dime. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con don Marcos. Doña Diana, es que lo que hablaron, estoy muy de acuerdo con ellos. Hablaron las cosas como tiene que ser. Sí, claro. Yo espero también a ver qué apoyo lo van a dar a nosotros sobre la calle. Y lo que habló don Marcos y el grupito que estamos aquí. Y yo estoy muy de acuerdo con todo lo que hablaron. Ok, perfecto. ¿Usted va a decir algo? A ver si me ayuda con el papelito que les di ahí, para ver si puedo leer un documentito rápidamente. A ver si puedo ya, porque hay poca luz. Venga para acá, María, para que me ayude con esto. Vamos a rápidamente. Bueno, hay un comunicado de parte del Consejo Municipal de Paquera que por única vez se otorga a los sujetos pasivos de este Consejo Municipal de Distrito de Paquera la condonación total o parcial de los recargos, intereses y multas que adeuden a este Consejo Municipal por concepto de impuestos y tasas en el periodo comprendido hasta el primer trimestre del año 2021. Dicha condonación será efectiva solo en el caso de que los sujetos pasivos paguen la totalidad del principal adeudado o se acojan a un arreglo de pago en las condiciones que se indica en el plan de condonación. Para acogerse a dicha condonación, los sujetos pasivos deberán apersonarse a las oficinas del Consejo Municipal de Distrito en forma personal o por medio de su apoderado con poder suficiente para el acto. Deberá llenar un formulario correspondiente debidamente firmado. Este formulario es nuevo porque recuerdo que cuando en el periodo anterior se hizo igual y la gente no tenía que llenar formulario, nada más la gente llegaba a pagar y se le condonaban los intereses y pagaba el principal. Sin embargo, ahora piden que uno llene un formulario. Me imagino que si alguien no puede llenarlo porque no sabe escribir bien, o me imagino que ahí le van a ayudar en el consejo, me imagino, ¿verdad? No sé. Mañana preguntamos ese tema, vamos a preguntarlo mañana en el Consejo Municipal, que es parte de las consultas que tenemos para el día de mañana con el intendente Ulises González Jiménez sobre este tema, para aclarar un poquito más el punto. Sí, porque en el periodo anterior, repito, en el periodo de Cine Sánchez Ordóñez hubo una condonación, repito, pero no había que llenar ningún formulario, era todo como mucho más, nada más se llegaba y pagaba, nada más. Ahora piden que llenen un formulario, ya tenemos la copia del formulario, después la enseñamos a la gente en mi prensa para que lo vean. No es nada complicado, no es nada complicado, es un formulario, pero me imagino, repito, que si alguien tiene problemas para escribir o para llenarlo, me imagino que en el Consejo Municipal se lo van a, le van a ayudar. Bueno, seguimos entonces. Decimos entonces, para este acto deberá llenar un formulario correspondiente debidamente firmado. Dicha gestión también podrá realizarse en forma electrónica siempre y cuando el contribuyente cuente con firma digital. Es importante esto. Si el contribuyente no tiene firma digital, no puede hacerlo vía electrónica. Tiene que ser personalmente, ¿verdad? Hay tiempo
A ver si me ayuda aquí, María, porque estamos en el aire y ya es casi de noche. Tampoco hay luz aquí. Lo que hay, dice que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la ley 10.026, el presente proceso de condonación aplica y está vigente a partir del 8 de octubre del año 2021. Sí, está vigente desde el 8 de octubre del 2021, pero el Consejo Municipal tomó el acuerdo recientemente. Entonces, más bien está vigente desde ahora hasta el 8 de julio del año 2022. Para la gente tome en cuenta eso. Hay tiempo para aprovechar esa condonación, ¿verdad? Hasta el 8 de julio 2022. Mañana vamos a hablar del tema con el intendente Ulises González Jiménez, repito, si nos atienden mañana, y posteriormente publicaremos una nota amplia a través de mi prensa cr.com. Venga para acá para saludarlo a usted, un amigo que siempre nos sigue. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Pura vida? Gracias, Frankie. Ustedes, sí, estábamos viendo ahorita en el rey este reportaje, muy bueno. Primero que es un relajo el polvazal que se levanta aquí. Hace años, ya desde que me acuerdo yo, siempre había pavimentando la carretera, y un día estuve hablando personal con el señor alcalde ahí en afuera en la panadería en Pequera. Y él nada más me dije que dar tiempo. Y ya el pueblo realmente lo estamos cansando. Yo estaba abajo aquí arribita, el patrón mío tiene una bomba para echar agua. Uh-huh. De nada vale. Que me pasan los carros, estaba viendo el reportaje que pasan arriba de ellos, pues ellos están, no me importa si somos personas, somos animales que estamos en la calle. Entonces, ya, y ojalá hicieran algo la municipalidad de Pequera, por los vecinos de aquí de Pequera y por los niños que sufren también. Ok, un saludo para Eli Arce. Eli Arce es hijo de don Eli Arce Salas, aquel famoso maestro San Rafael de Paquera, que en paz descanse, don Eli Arce, ¿se acuerda usted? Claro, fue mi maestro, don Eli. Yo lo quise mucho, aprendí muchísimo, don Eli. Un saludo para él en el cielo y para todos sus hijos y esposa, en fin. Bellas personas. Claro. Bueno, dice Eli Arce, con un recurso de amparo, no hay que rogar tantos años. Es un derecho de los pobladores de Santa Cecilia, San Rafael de Paquera, la afectación del polvo en decadencia de la salud. La velocidad de los carros y motos debe de regularse. Es una injusticia a los niños que van o vienen de la escuela y quedan bañados en polvo. Bueno, estoy con problemas de lectura por el tema de la oscuridad aquí. Bueno, recientemente en otra comunidad de la GAM se dio lo mismo y acaban de interponer un recurso de amparo. Considero que hay una gran cantidad de pobladores que suman a la economía de la municipalidad de Paquera como para ser escuchados y favorecidos, al igual que otras comunidades del cantón, dice Eli Arce Jiménez de San Ramón de la Juela. Saludo para él. Claro, saludos, muchachón. Buenos amigos, bellas personas. Pura vida. Me decía Eliana que quiere decir algo más. Con todo, bueno, primero que todo, decirle a la gente que bueno, el espacio nuestro está abierto a todos, ¿verdad? Que nos pidan el espacio, con mucho gusto vamos aquí cerca, le damos espacio a toda la gente para que comenten con respeto, ¿verdad? Sus preocupaciones, sugerencias y demás, ¿verdad? En ese aspecto pues estamos abiertos. Un saludo para Edgar Duarte, dice, un saludo para mi bella gente de Paquera, dice Edgar Duarte, un saludo para él también y para toda la gente que está en sintonía, que son muchísimos. Iriana. Bueno, Franklin, vamos a salirnos... Alúmbreme, Eliana, porque esta es la oscura. Vamos a salirnos un poquito del tema. Ah. Es respecto al programa fue de ayer, que estaba hablando don Jacob. ¿Jacob Méndez Rivera? Sí. Yo quiero, en este momento, hablarle a don Jacob, que ayer él se expresó, no me gustó la expresión de don Jacob. Él decía que la gente... que no daba, digamos, que no, mucha gente no le pagaba. Ahí. Bueno, que no le pagaban Retrosol, pero que ahora sí se habían aprovechado de tirar todo mundo la basura. Entonces yo quiero decirle a don Jacob, eso fue una invitación que hizo la municipalidad. Si no hubiese sido así, entonces que lo hubiesen especificado. Yo, en lo personal, no trabajo con esa empresa, por lo tanto, yo no saqué basura. Y él no puede generalizar que todos. En eso, él tiene que tener un poquito más de cuidado, porque lo sentí así, como atacando a la gente, de aprovechados. Y eso no me gustó, porque solo le faltó usar la palabra de aprovechados.
Entonces eso quería dejarle claro a don Jacob Méndez, que no todas las personas sacaron basura. Imagínense si todo, por lo menos yo hablo de mi barrio La Cecilia, solamente los contribuyentes de Retrosol son los que sacaron la basura en este pueblo. Y después de ahí, nadie más. Entonces, no me gustó cómo se llenó la boquita el señor don Jacob ayer. Bueno, gente, hemos transmitido desde acá por petición de ustedes mismos también. Como decimos, estamos abiertos a todos. Si alguien más tiene algo que decir, con muchísimo gusto. No sé ustedes. No, en realidad, yo lo que les digo respecto a la calle es que nosotros esperamos de que nos ayuden, porque nos lo merecemos, claro que sí. Este pueblo de La Cecilia. Y este pueblo tampoco está solo, no llega hasta La Cecilia, llega hasta San Rafael. Yo viví en San Rafael muchos años también, cuando pequeño. Yo me vine de San Rafael de 9 años para La Cecilia. Y siento a San Rafael también como un pueblo que debemos apoyar, porque ellos también están teniendo problemas con el polvo. Entonces, por eso, digo una vez más, respetuosamente, humildemente, pedimos el pueblo de La Cecilia y la comunidad de San Rafael, hago voz por ellos también, para que se nos ayuden, por favor. Eso sería. Muchas gracias. Dice Diana Chavarría, saludos. Tengo 3 meses de vivir en Santa Cecilia de Paquera y me uno al apoyo de la comunidad, dice Diana. Vive por aquí cerca ella. Diana, la de la casa. Ah, esa es, ok. Marlon Ulloa, saludo Franklin, excelente transmisión, dice Marlon. Un saludo para usted, Marlon, un saludo cordial para usted y para toda la gente que está en sintonía. Para los amigos de San Rafael de Paquera, mi ex pueblo, ahí viví mucho tiempo, ¿verdad? Para ellos, para Rocío, que hace buen pan, buenos queques, buena repostería. A ver cuándo nos invita, ¿verdad? La vez pasada quisimos ir a hacer un en vivo mientras cocinaba o algo así, pero no, vamos a ver cuándo nos acepta la invitación. Bueno, saludo para toda la gente, entonces, es todo, gente. Gracias por este apoyo que usted nos da y que hace que nosotros expresemos nuestras inconformidades y nuestras necesidades, porque este asunto es de necesidad. Sí. Muchas gracias. Bueno, los próximos días tenemos que darle espacio solicitado a Elizabeth Auber, que nos pidió espacio Germán Villalobos Barahona. Y hay más todavía que están pidiendo espacio. Con mucho gusto damos espacio solicitado, repito, a la gente que quiere expresar sus criterios y demás. Bueno, para todos ustedes, muchísimas gracias. Nos despedimos aquí desde Santa Cecilia de Paquera. Oscar Duarte dice, me uno. Abrazo, mi amigo. Saludo para toda la gente que está en sintonía. Un reporte desde Santa Cecilia de Paquera, Franklin Castro Ramírez, aquí a través de www.miprensacr.com. Juntos somos más.